hoy tenemos a otro súper invitado especial con ustedes. ¡Rola! ¡Oye! ¡Ay, no, espérate! Yo lo busco, espérate. Yo voy y lo busco. Es que él estaba entretenido. ¡Ya, ya, ya subió! ¡Mano! ¡Era por ahí! ¡Ay, mami! Es que ando por ahí, oye, por la fanática. Él estaba ahí abajo echando un wishing con los panas, yo lo vi. ¡Wow! Bienvenido, bienvenido. Me siento ahí. En la silla roja, papi, la silla para ti, para los caballeros. Buenas noches. Oye, rapidito, bienvenido a Suelta el Wishy, papi. Me encanta tener a este hombre hoy, que estamos cumpliendo un mes de aniversario de Suelta el Wishy. ¡Ay, qué belleza! Por ende, Rolo, hoy tenemos un juego divertísimo para ti. Y un juego rico. Yo sabía que aquí había algo. Es rico, es rico. Ok, Rolo, este juego se llama ¿Quién tiene más edad o cuántos años tienes o quién es más viejo? Vamos a ver en pantalla, mi gente, de quién se trata. A ver si Rolo adivina de quién estamos hablando. Vamos a ver en pantalla, mi gente, este juego riquísimo que hoy estrenamos con Rolo el León. A ver, ¿quién es? El señor Rolo tiene que decirme cuál de estas dos personas es más vieja, ¿ok? A ver si la pegas. Productora, me tiene todo listo. Póngame que tenga listo. Póngame que tenga lista, señores. Ahí vamos con el video a la cuenta de 1, 2, 3. Va, ok. ¡Ay! Franklin Robinson. ¡Yo! ¿Bisexual? ¡Yo! Oye, ¿qué es esto? ¡Yo! Esta fue una encuesta que hicimos aquí al público. Eso fue muy interno. ¿Por qué ponen esa comida? ¿Por qué? ¿Por qué se lo ponemos? Porque él hace wishy a todo el mundo aquí y nosotros teníamos que hacerle wishy también. Para que sepa. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué ibas a responder? ¿Qué ibas a responder? ¿Que sí o que no? Rolo, creo que no. ¿Yo? Que no. ¿Y qué dice el público? A ver. ¿Que sí o que no? Franklin Robinson es bisexual. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Tu micrófono. Ajá. Stephanie, ¿qué dice? ¿Que sí es bisexual? Sí, sí, sí. Ah, ¿y por acá qué dice? ¿Por acá qué dice? Que no, ¿por qué? ¿Por qué? Franklin, ¿por qué no? Porque tiene la canoa bien mojada. ¡Ay, ay, ay, Franklin Robinson! Tienes la canoa bien mojada, dice. No hay respeto, no hay respeto, más respeto. A ver si ahora sí me tiene. No me hagas esto más, Ingrid. Evita, porque sé que es cosa tuya. Fue Ingrid, sorpresita. Fue Ingrid. Ok, ahora se lo tenemos listo. ¿Sí? Y ahora sí. Veamos ahora sí. Dale. Veamos ahora sí. Va. Ay. ¡Tampoco está listo! No, ¡ay, no, que sí! ¡Oye, Rolo! Dale, que tú oye, tienes una batalla musical que estamos viendo de fondo. Ajá. Muy rico, que a todos nos gusta, nos encanta. Cuéntanos. Bueno, el tema se llama Me Enamoré. Próximamente estaremos haciendo el video. Ya tenemos un segundo tema por ahí sonando que se llama Bienvenido al Friendzone o a Zona de Amigos, que le pasa muchísimo a la gente. Cuando un man agarra un teléfono y le pone a la chica de que hola, mi amor, ¿cómo estás? Y la manda y que hola, amigo. Hasta la palabrita. Hola, amigo. Oye, hasta ahí llega. Rolo, mira, Jackie Guzmán, fuera música. Ya. Jackie Guzmán tiene 3 preguntas para ti. Hashtag caliente, caliente. Jackie, close up con Rolo de León en 5, 4, 3, 2, 1. Jackie. La colombiana con la que te casaste, ¿te usó por los papeles, sí o no? No. ¿Y por qué duraron tan poquito tiempo? ¿Nada más duraron 2 meses? No. Duramos 2 años y medio porque la ley estipula que tú tienes, cuando te casas con un extranjero, debes quedarte con esa persona por 2 años y medio porque si no sería entonces un matrimonio por conveniencia. ¿Has vuelto a saber de ella? Sí, creo que tiene un novio. Sí. Creo, no sé, no entonces, ¿tú sientes que sí te utilizó o no te utilizó? No me utilizó. Ok, ¿qué se siente verse el pirulito ahora que estás más delgado? Bueno, que sepas que es gratificante. Porque antes yo orinaba de oído. Cuando se veía que terminaba el chorrito, dije, ah, ya terminé. Ahora yo me levanto y digo, wow, muchacho. Ok, ¿quién es tu mejor amigo? ¿DJ Flecha o Phantom? DJ Flecha. Es mi compadre. ¿Y Phantom no? Phantom, ¿mi amigos? Phantom es muy buen compañero. Casualmente tenemos mucho el 27 de noviembre. ¡Ok, belleza! ¡Sí! ¡Oye, qué rico! ¡Caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! Vamos a ver, mi gente, el jueguito que tenemos a Rolo en pantalla en este momento. Oye, recuerden también que hoy cumplimos un mes de aniversario. Mira nuestro dulce riquísimísimo que tenemos allí. ¡Ah, te parten el mes! ¡Sí! ¡Celebramos un mes aniversario! ¡Un aniversario! Y obviamente, mi gente, que Rolo León, para terminar el programa hoy, mi amor. Ajá. Papi, es sencillo. Ajá. Vas a terminar el programa hoy junto a tu compadre magnético. ¿Dónde está Magne, hombre? ¿Qué pasa, Magne? ¿Está en el baño? ¿Dónde está? Magne, ¿por qué? Cri, cri. Cri, cri. ¿Y Magne? Cri, cri. ¡Oye, ven! ¿Dónde está Magne? Cuando dice Magne, tiene que estar. ¿Dónde está Magne? ¡Ah, sí! ¿Dónde está Magne? ¡Se me va a poner Magne! ¡Otra tuya!
¡Ingrid! Recuerden que hoy cumplimos un mes, tenemos ya 40,000 seguidores y despedimos hoy, Ingrid, ¿verdad? Así nos despedimos una noche más en Central Witch y se ven ahí, señores. Soy Ingrid de casa, Franklin Robinson y Jackie Guzmán. ¡Nos Rolo y Magnético! ¡Y el Trux! ¡Feliz mes! ¡Y el Trux! ¡Dónde está el Trux! ¡El Trux! ¡El Trux! ¡Ey! ¡Listo! ¡Vamos con los nuevos! Nadie se escapa y a cualquiera le pasa. Bienvenido al friendzone. El boy juega vivo, que te mandaron a la zona de amigos. A Bucumán le ha pasado que con una pasiera se han encariñado. Le invitan a almorzar y a pasear por todos lados. Y con eso ya cree que están coronados. Tú ni eres pelado. Vive la realidad para que no vivas de engaño. Porque al fin y al cabo tú solito te hace daño. Te pasas comprando, le regalo por todo el año. Y ella ni siquiera se acuerda tu cumpleaños. ¡Oh! Bienvenido al friendzone. Ella solo te ve como un amigo, pero tú estás confundido. Bienvenido al friendzone. A ti no puede pasar nada, yo no quiero dañar la amistad. Bienvenido al friendzone. De esta situación nadie se escapa.